El paraguas. A ver qué te parece a ti este libro, ¿vale? Yo no te voy a decir nada, porque vale. Lo vas a contar tú, el libro. No sé leerlo. Mira, ¿no sabes leerlo? Pues mira, ¿qué pasa? Un paraguas que va a una casa. ¿Que no hay letras? Claro, lo puedes contar tú perfectamente. A ver. Ahora hay dos paraguas. ¿Por qué crees que hay dos paraguas? Uno amarillo y otro azul. Tres paraguas. Amarillo, azul, rojo. ¿Y qué crees que hacen los paraguas? Seguirles. ¿Se están siguiendo? Sí. ¿Sí? ¿A dónde crees que van? Sí, cuando ve el amarillo y el azul, le sigue otro. ¿A dónde crees que van los paraguas? A una fiesta de música. Una fiesta de música, qué interesante. Cuatro paraguas, amarillo, azul, rojo, verde. ¿Y dónde van estos paraguas? Por un puente. Por un puente, y mira, se ven las gotas porque está... Lloviendo. Lloviendo, claro. pues por unas escaleras. Será un parque, ¿no? Sí. En la fuente de la forma del corazón, o del círculo. Sí. Sí. ¿Qué crees que están haciendo todos estos paraguas? Mira, ¿están pues, subiendo una escalera o bajando una escalera? No lo sé. Igual están por un puente, una escalera o algo. Ahora hay más paraguas. ¿Y están? En un tren. Esperando un tren. ¿A dónde les va a llevar ese tren? A una fiesta de música. A la fiesta de música. Sí. Ahora mira cuántos paraguas hay. Toda. ¿Y las personas que están debajo de los paraguas? No lo sé. No se ven, ¿no? No. ¿Cómo crees tú que son? Del mismo color, ¿no? ¿Del mismo color que los paraguas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué crees que son? ¿Niños, solo niñas, la ropa. Mamás, solo papás? La ropa. ¿Pero qué crees que son las personas que hay debajo de los paraguas? Pues papás con sus mamás, mamás con sus hijos. Ah. ¿Y los paraguas? ¡Eran personas! ¡Eran personas! ¿Qué clase de personas son? ¡Y del mismo color! ¿Pero qué personas son? Anda, pues es verdad, tenías tu razón. Mira, el rojo va de rojo, amarillo de amarillo, azul, verde... Oye, vaya chico más listo. ¿Qué, ¿a dónde van? A la música. ¿A la música? ¿Esto es una fiesta de música? Sí. Iban ahí a la fiesta de música, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y fin. Y aquí va el disco con y la música. Y corodete por la chimenea, hacer un cohete. Eso es. El paraguas es un silent book. O sea, realmente es un libro, como habéis visto, que no tiene texto, no tiene ni una palabra. Bueno, tiene aquí al final un texto del autor y del compositor de la música que nos explican un poquito. Aquí va el disco con la música. El libro se puede ver solo, pero también se puede ver acompañado por el CD, escuchando cada pista... que las pistas de una manera explican lo que va sucediendo en cada página, nos acompañan en la historia. Y es un libro muy difícil de reseñar, pero muy fácil de leer, entre comillas, a ver, leer, porque como habéis visto, yo se lo doy al niño y él crea su historia. Él va creando o interpretando lo que está viendo y lo que está sucediendo. Realmente no hay nada que digas que le... pues fulanito se fue a tal sitio. O sea, no, aquí se trata un poquito de que ellos usen su imaginación. Me imagino que de eso es de lo que se trata, o eso es para lo que nosotros lo hemos usado. Para que use la imaginación, se metan las escenas, se imagine qué personas hay debajo de los paraguas, qué hacen ahí, dónde están o hacia dónde van. Es un libro que es recomendado para personas con discapacidad, porque ya lo habéis visto que la ausencia de texto hace que la barrera de poderlo entender o no, o saber leerlo o no, desaparezca. En la página web de Pastel de Luna, que es la editorial, tenéis un extracto de la primera canción para que la podáis escuchar y haceros una idea de cómo va a ser el resto del disco. Y ahora sí que, colorín... Colorín, colorete por la chimenea, sale un cohete. Thank you.